Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Reyes y en esta oportunidad voy a hablar de Riquelme o Aymar. Aymar o Riquelme, ¿cuál es el mejor de los dos? Como estas comparativas que vengo haciendo en estos últimos días, es la más sencilla de hacer de todas hasta ahora por dos motivos. Primero, que son contemporáneos y segundo, son de una posición similar. Por lo cual, se da todo para que uno pueda tomar cosas en común de ambos. Hasta tienen carreras similares porque uno figura en Boca, el otro figura en River, uno figura en el Valencia, el otro figura en Villarreal, mismas ligas. En distintos clubes, se imagina, el mismo club estos dos, chau. Y encima, misma selección, o sea, realmente es bastante interesante de hacer y casi de la misma edad. Riquelme es un año mayor que Pablito Aymar. Y si vamos a hablar de los logros y de su carrera, ambos tienen logros fantásticos. A nivel lo que sería fútbol europeo, ¿quién gana y quién saca una diferencia? En cuanto a nivel, los dos han estado a un nivel muy parejo. Quizá le saque diferencia a Aymar en cuanto a logros, porque si bien Riquelme tiene un logro de llegar a una semifinal de Champions con el Villarreal, cosa que no es nada fácil, Aymar ha sido clave para ganar dos ligas con el Valencia, que eso es una barbaridad, y con el gran Valencia de Héctor Cooper, ha llegado a una final de la Champions con el Valencia, que lo han perdido por penales contra el Bayern Múnich en la temporada 2000-2001, campeón de Copa de la UEFA en su momento, lo que hoy es la Europa League, Supercopa de Europa contra el Porto, campeón de la Champions. Y evidentemente eso le da mucho valor a un ciclo que fue, sin duda, de lo mejor que se ha visto en el Valencia. Y después de Riquelme, el Villarreal era el centro de un equipo que jugaba al ritmo de Riquelme, que era un ritmo evidentemente más pausado, más lento, pero que era un Riquelme que te hacía diferencia. En cuanto a agilidad con la pelota en los pies y manejo, ¿quién saca esa diferencia? La saca Aymar. En cuanto a qué me refiero, en cuanto a ser ágil, ser rápido con la pelota en los pies, y Aymar es más vertical en su fútbol. Riquelme es un jugador más de pausa, mucho más control, pero en el pase, Riquelme le saca diferencia a Aymar. Riquelme, en cuanto a la calidad de goles, que Aymar igual tiene muchos, evidentemente estamos hablando de dos genios. Riquelme también, por ejemplo, en los tiros libres, en la pelota parada, en los centros, también le saca diferencia a Aymar. Y la pelota parada es muy importante, o sea, tiro libre, córner, podés ganar partidos por eso. Y si vamos a la Liga Argentina, al fútbol argentino, le saca la diferencia también Riquelme a Aymar. ¿Por qué? Porque Aymar en River fue, por supuesto, una barbaridad de jugador, fue una bestialidad. Entre finales de los 90, principios de los 2000, aquel recordado golazo contra Boca en la apertura 99, el River de Ramón Díaz contra el Boca de Bianchi. Riquelme fue una barbaridad también en Boca. Ha ganado tres Copas Libertadores, figuran las tres, figuran partidos también clave en otras competiciones. Por ejemplo, contra el Real Madrid, que hizo un grandísimo partido, se los bailó a todos. Y encima después en Libertadores, como digo, no solo que ganó tres, sino que las tres que ganó fue figura, especialmente la de 2007, que es como meter a De Bruyne hoy en día en Boca y que te gane él la Copa. O sea, un jugador que estaba por encima del nivel de la media. O sea, era una farra jugar con ese Riquelme. Dicho esto, ¿con cuál de los dos me quedo? Para mí, el mejor de los dos entre Aymar y Riquelme es Juan Román Riquelme. ¿Por qué me quedo con Riquelme por encima de Aymar? Por varios motivos. Es cierto que Riquelme ha sido un poquito más regular en su carrera. También es cierto que esto es a favor de Aymar. Un tipo que ha cargado mucho más con las lesiones. El físico le jugó mucho más en contra a Aymar que a Riquelme. Y evidentemente esto ha perjudicado un poco en su carrera, que igual es brillante. Pero por supuesto que podemos ver un mejor Aymar sin lesiones. Y fueron peores las lesiones que tuvo. Pero Riquelme, en cuanto a sumar lo que ha hecho en el fútbol europeo con el fútbol argentino, esa diferencia se la saca. Porque a nivel europeo, el nivel está muy parejo. En logros le gana Aymar, en cuanto a quizás méritos. Pero también es cierto que en el fútbol argentino Riquelme le saca esa diferencia. Y en cuanto a determinancia, ir a ganar tres Copas Libertadores siendo figura en esas tres Copas Libertadores, también le saca esa diferencia. Aymar, como digo, es un jugador más ágil en sus movimientos, un jugador más rápido con la pelota en los pies, más difícil quizás de tener que perseguirlo. Riquelme es un jugador que, como digo, más de pausa, más de parar la pelota, más pensante, aunque Aymar también lo es, pero Riquelme saca esa diferencia en la pegada en los tiros libres, en los pases que mete, que igual Aymar tiene pases buenísimos, pero en los pases de Riquelme son de mayor calidad. De hecho, es un jugador de los que más asistencias tiene en la historia, si vamos a datos, o sea, eso es algo que es irrefutable, es así. Riquelme es un jugador grandísimo en los pases goles, y encima después, por supuesto, como digo, en los centros, o sea, un jugador que es de una calidad todavía mayor que la de Aymar. Tampoco hay mucha diferencia realmente, o sea, son jugadores de un nivel parecido. Pero evidentemente si tengo que elegir en mi equipo Aymar o Riquelme, los dos en su mejor momento, y en cuanto a logros, a pesar de que sí son jugadores muy parejos y jugadores de muchísima calidad, me quedo con el señor Juan Román Riquelme, llamado el último 10, y no es poca cosa, evidentemente es un jugador que se extraña mucho en el fútbol argentino, al igual que el payaso Aymar. Así que si querés opinar, si querés comentar de cuál te parece el mejor de los dos y por qué, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos, hasta luego. Y que viva Trelles.